1-0 Case con Link. Contra Goldie Face con un buen Mario. Mario normal. Muy bueno. Listo, ahora sí, nos escuchamos claramente muy bien. Muy bien, aquí tenemos al Case. Lo acaba de sacar volando. Ese torbellino. ¡Ey! Lo acaba de limpiar. No regresa. Sí, acaba de regresar. Ese Link tiene un muy buen recupere. Ya que no puede ser gimpeado por parte de fuera del stage. Aquí la tenemos muy buena. Ahí viene. Zaz lo acaba de sacar volando. No lo mata. Eso viene. La bomba. No la utiliza. Eso es todo. Viene. Se espera. Lo está espaciando. Lo tiene un upper. Se está esperando mucho el Mario. Quiere agarrar el momentum. Acaba de pegarle la patita. Esa patita es un muy buen neutral. Ya que tumba cualquier combo. Lo acaba de agarrar, lo tumba, le avienta su propia bomba, lo acaba de subir. Ese Link lo acaba de sacar volando de un muy buen recupere. Increíblemente el recupere de Link mata muy chido. El Mario lo acaba de agarrar, se le acaba de aventar al Link. Otra vez la bomba, no se puede. Vienen, eso es todo. El Mario lo acaba de limpiar hacia afuera. Viene, lo tiene, no se puede. El Link fue muchísimo más rápido que él con esa bomba. Lo está espaciando, eso, lo tiene hacia arriba. Viene, lo tiene, eso. No se pudo, muy buen front. Por parte de ese Mario. No es cierto, ese fue su backer, creo yo. Porque su front está muchísimo más puerco de lo que pensamos. Muy bien, ahí lo tiene. Ahí lo tiene otra vez, lo agarra en combo. Ese Mario es todo un loquillo. Ahí viene, no se puede, no le deja hacer nada al Case. Los dos están igual. Los dos están igual de condiciones, eso es todo. Lo acaba de agarrar, lo acaba de lanzar. Híjoles, ahí lo puede llegar a matar. Viene, se recupera, eso, lo acaba de gimpear. Otra vez, no, no se pudo. Ese Case sabe recuperarse muy bien por la parte de abajo del stage. Eso lo acaba de agarrar, lo ha castigado en su entrada al stage. Y muy buen smash hacia arriba, no lo mata. Case está en números muy altos, puede llegar a perder. Híjole, se acaba de recuperar con su bomba muy buena de parte de Case. Eso es pensarle, usar la bomba para recuperarte muy chidamente de la plataforma. Osmash viene, carga, lo avienta. Lo quiere espaciar, no se puede. Case acaba de regresar por la parte de abajo del stage. Lo acaba de sacar volando. Case tiene mucho. El Mario la tiene más as de ganar que Case, pero Case está jugando muy pacientemente. Eso acaba de hacerle el. Muy buen recupere de parte del Link. Lo acaba de sacar volando. Esa bombita ahí la tiene. El Mario también. Ahí viene el comeback. Se puede, los dos. Uno contra uno. Viene, se puede. Están los dos, sale para afuera, trae su bomba, no la quiere soltar, la tiene, la pudo haber detonado, no se pudo, lo está buscando. Los dos están espaciando, se la avienta, el Mario quiere romper el escudo, no se puede. Lo está espaciando mucho el Link, ese Mario también, tiene mucha paciencia el Mario, ya que lo puede gimpear, o digo, más bien lo puede espaciar mucho. El Link al ser un personaje de espada y también de proyectiles, ese Mario las tiene un poquito más difícil, pero eso no es lo importante es la habilidad de los dos participantes que están en este encuentro. Bueno, aquí lo tenemos, el Case acaba de sacarlo, la bomba de la parte de arriba, le acaba, híjoles, ahí le dejó muy bien claro dónde iba a caer, lo limitó en su recupere y lo sacó fuera del stage. Ese Link es una mamada. Muy bien, ese Case se prepara otra vez. Muy buen Link, se ve que la tenía de ganar en Mario, pero no se pudo. Sí. Un saludo a Gabo. Ese mi Gabo, te quiero un chingo. Aquí estarías con nosotros, vato. Híjoles, aquí esto se empieza a complicar un poquito más. Ya que trae a Palutena. Esa Palutena es toda una loquilla en parte de combos. Muy bien. Entonces aquí empezamos. Case intenta espaciarla. La Palutena está a la defensiva. Eso, igual lo intenta espaciar. Agárrenla los dos. Bien, ¿quién va a meterse primero? El Case acaba de darle más daño. Se están haciendo un muy buen trade. Uno le pega y luego el otro. Eso es todo. Se viene. Ese Link lo acaba de. ¡Ah, sas! Esa Palutena le acaba de parrear. Acaba de perder ese momentum. El Link lo tiene, lo saca. Quiere aventar la bomba. No. Eso, Palutena se acaba de recuperar. Muy bien. Eso es todo. Viene, Palutena lo acaba de sacar. Case llega. Un muy buen downer.
Viene Granada, eso. O sea, el momento que tuvo al poner la granada ahí, o sea, miren, ven, ya lo tiene bien medido la explosión de la granada, así que condicionó mucho a esa Palutena. La Palutena acaba de regresar, muy buena Palutena, sabe dónde meter los buenos golpes. Eso, acaba de agarrar la granada, la acaba de aventar, dijo, no, yo no quiero esa granada aquí. Ling la detona, receta su granada, viene Palutena, eso, se acaba de salir. Ahí muy, muy mal, eso es de caballeros. Eso es de caballeros. Por un error la Palutena murió y el Case obviamente le dio el no, ni más. Se puede. Esos dos los tenemos. Muy bien. Ahí está el Link. Está espaciando. Palutena también. Muy bueno los dos competidores, ya que tienen un muy buen trade de parte uno del otro. No se dejan los dos hacer combos. Esto puede verse fácil, pero no lo es, ya que están esquivando. Y tanto como uno como otro no se dejan meter los combos. Se zafan. Eso es todo. Viene la tiene que. Se acaba de aventar la flecha. La bomba lo condiciona. Eso. Otra vez. Viene, lo tiene. No se pudo. Viene. Muy bien, ahí viene. Ese Link controla muy bien sus bombas, sus flechas. Eso otra vez lo condiciona, ya que se le ve que ha habido la invisibilidad. Viene ese Link, muy chido. Lo espacea, le pega todo lo que puede. Lo acaba de sacar de la plataforma, lo va a condicionar. No se pudo, Palutena acaba de salir muy mal el recupere por parte de la Palutena. Lo hizo muy temprano, pero también lo pudo hacer muy correcto. Eso es todo. Muy buen upper de parte de la Palutena. Acaba de sacar volando a Case. Ya que tenemos una pequeña plataforma ahí que nos ayuda mucho a sacarlos por la parte de arriba. Y el stage no está tan grande por la parte de arriba, así que es posible matar. Muy bien, ahí viene Link. Lo tiene, lo acaba de combiar. Lo ha bajado 52. Palutena tiene 52. Link tiene 27. Esto se puede. Ese Link juega demasiado bien con sus espaceos. La tiene donde la quiere, cuando él la quiere. Pero eso sí, la Palutena no se está dejando. Ahí viene, ya lo tiene otra vez en daños. Eso es todo. Viene, lo acaba de lanzar. Eso es todo. Paz, para afuera. No, no se pudo. Viene. La Palutena no lo está dejando. Case viene. Eso, Link. Vas, pegas. No se pudo. Lo acaba de sacar volando otra vez. No, no lo pudo condicionar esta vez. La Palutena iba por arriba, así que tiene más posibilidades de regresar. Esa granada y el rayo. Muy buena remontada por su parte. Muy, muy chingona. Se puede sentir esa competitividad de parte de estas dos personas, ya que son muy, muy, muy amigables. Acaban de banear Final. Final y Battlefield, creí escuchar. Vamos a jugar Pokémon Stadium 2. Muy bien. ¿Cambiarán? No. ¿Oh, sí? Case acaba de piquear a Greninja. Vamos a ver a un Greninja de parte de Case. En lo personal, yo no he visto este ma bueno, este personaje de parte de Case. A su Link lo conozco, es un muy buen Link. Pero Greninja, esto es algo nuevo para mí, ya que yo no había visto que es jugando con Greninja. Bueno, viene la Palutena, lo tiene, le acaba de bajar. Están a nada de diferencia los dos. Eso es todo, la Palutena lo tiene. Lo espacea mucho, le falta un poco más de velocidad con ese Greninja. Eso es todo, lo acaba de sacar. Eso es todo, no se pudo, lo acaba de sacar. Pum, el Greninja puede. Viene. No se pudo. Ese Greninja en poco tiempo también le deja unos muy buenos golpes a esa Palutena. Al Greninja no se pudo recuperar bien, ya que la Palutena tiene un muy buen rango. El otro pick está mejor, ya que se le va a complicar un poquito más a Case por parte del Greninja. Lo acaba de sacar volando. Su recupere. Muy buen par de. ¡Ah! Tequeo. Muy buen tequeo ahí, estaba muy esperado ya que vimos claramente, no, lo acaba de sacar volando. Claramente que lo iba a rebotar, tequeó óptimamente, lo acaba de sacar, no se pudo, le aventó flecha, otra vez viene, recupere,
No lo vas a castigar, no lo va a castigar, no, no lo castiga. Viene, entra, viene en la plataforma. Otra vez la pelota acaba de salir. Viene, se va a recuperar, llega a la plataforma, llegará, llegará, llegará. Sí, llegó, lo acaba de limpiar otra vez. Viene, eso es todo, la paciencia de Case. Lo está esperando muy bien, eso es todo. Un muy buen smash hacia arriba, lo acaba de sacar volando. Esa palutena no supo qué le entró. Eso es todo, los dos están espaciando. A ver a quién le va a entrar primero el daño. Ese Case hace un muy buen daño. O sea, tienen los dos un muy buen trade. Ya que uno golpea, le baja y el otro sucesivamente. Tenemos un muy buen trade de parte de las dos personas. Nada más que eso sí, está muy claro. A uno de los dos se le puede botar un poco la canica y no saber qué hacer. Y le puede entrar un poquito más de daño. Pero eso sí, los dos están muy parejos en daño. No se quedan atrás. Eso es todo. Ahí viene el Case, lo acaba de sacar volando. La pelotena regresa, eso, muy buena, el Greninja, viene, lo que es pasear, no se puede, la pelotena tiene mucha paciencia, eso se premia demasiado bien aquí en Smash, eso es todo, lo saca volando, no se pudo, otra vez, multi-jabs, no hubo multi-jabs porque supo que lo pudo haber castigado de un agarre, esa pelotena sabe cómo viene, viene, eso lo acaba de sacar volando, ese se acaba de recuperar muy bien, viene el Shuriken, no se pudo, vas para arriba, no, fue para abajo, eso, no le entró. Otra vez, están buscando uno al otro. Eso, acaba de sacar volándolo. Aquí, ¡y! Muy buen tequeo. Muy bueno de parte de la pelotera. Lo acaba de sacar volando porque se acaba de posicionar muy mal. Aquí vemos la caída de concentración del Case. ¡Eso es todo! ¡Eso es todo! Se viene el comeback. Uno a uno. Uno a uno. Se puede. Cualquiera de los dos puede ganar. Los dos están muy parejos. Tienen un nivel similar. Esto se puede llegar a remontar. Puede ganar Goldieface o ganar Case. Vienen, los dos están espaciando muy bien. La pelotera acaba de entrar otra vez con un buen dash. Un upper, no conectó el upper. Eso es todo, viene, viene. Ese Green ya sí conectó. Acaba de venir, viene, lo acaba de lanzar. Lo acaba de sacar, viene. Shuriken, no se pudo, lo esquivó la pelotera. Otra vez, vas para atrás. La pelotera acaba de regresar a sus jabs. No se pudo. No, estos dos competidores se bloquean, se pegan. Esto está muy óptimo. Viene, se recupera muy bien la pelotena. Esta vez fue muy buena. Eso, cayó más atrás de él. Así que el Greninja no lo pudo castigar. Muy buena bomba de parte de la pelotena. Pero este Greninja se recupera muy cañón. Viene, lo tiene. Lo espasea, no se pudo. Ese Greninja puede. Viene, y... Lañera, señores, lañera. Me espero, Opsmash. Lañera. No, esa pelotena. Esto es algo muy, muy chingón, ya que...